Hola amigos, hoy en un consejo en un minuto, mira que os tenía preparado de verdad un ejercicio bestial para congestionar a tope, pero lo estaba pensando y creo que lo voy a posponer, lo voy a dejar hasta después de Navidades, para después de las típicas promesas, que por cierto, ya sabéis que os estaremos esperando aquí en el gimnasio LF Cubas en Madrid, pero yo creo que hoy es un día especial, es un día de celebración, es un día para quitarme el chándal, ¿no? Y ponerme un poquito elegante. Me quería vestir elegante porque hoy es un día especial, porque esta noche, cuando estemos con todos nuestros familiares, con nuestra copa de las 12 uvas de la suerte, ese momento en el que la bola empieza a bajar y oímos el sonido del carrillón tan típico del din, 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 din. Eso es un momento único, mágico, que experimentamos tan solo una vez en todo el año. Ese momento en el que se nos pone la piel de gallina, el vello erizado y hasta los pezones como timbre de castillo. ¿Caricho? Pezones como timbre de castillo. Una sensación muy parecida a cuando nos hemos pasado con el preentreno o vamos a tope de betalanina. Sabéis de qué os hablo, ¿verdad? Queda parecido para mí. Es un momento para dejar atrás todos los malos rollos, todas las malas vivencias, todas las malas experiencias, todas las malas sensaciones. Todo eso lo vamos a enterrar. ¿Por qué? Porque a las 12 y un minuto comienza un nuevo año. Vamos a recibir al 2018 y es un momento para tener nuevas ilusiones, para plantearnos nuevos proyectos, nuevas metas. Y a propósito de estas nuevas metas, ahí es donde quiero llegar. Este va a ser mi último consejo en un minuto del año. Quiero que para el 2018 os planteéis nuevas metas, pero tenemos que plantearnos metas realistas. Metas que sean a corto, a medio y a largo plazo. Una meta a corto plazo, ¿cuál va a ser? Pues ya, inmediato, ¿qué voy a hacer a partir del próximo día? Me voy a apuntar al gimnasio, voy a volver al gimnasio, quiero perder grasa, quiero muscularme, quiero conseguir ese cuerpo que siempre he soñado, pues ahora es el momento. Eso nos lleva a una meta a medio plazo, que es cómo me veo de aquí a unos meses. Y si de verdad voy a ser honesto y honrado con ese propósito que me he marcado para este año y voy a concatenar una serie de semanas y de meses para que eso vaya fluyendo y vayamos consiguiendo un objetivo a largo plazo, que sería pues el vernos como todos nos queremos ver. Así que ese es mi consejo, plantearos metas realistas y luchar por ellas, ir a por ello con todo, poner toda la carne en el asador, porque este año sí que tiene que ser el año definitivo. No vayáis como pollo sin cabeza, no seáis burros motivados, poneos en manos de algún profesional, alguien que os ayude a ir focalizando y a ir estructurando un entrenamiento, una programación en cuanto a alimentación, a las tablas. No podemos pretender empezar ahora a lo bestia. Así que proponeos metas, luchar por ellas y sobre todo no seáis burros motivados. Ser miuras. Y nada, como siempre digo, espero que os haya gustado este consejo, este último consejo del 2017, que lo pongáis en práctica y ya me diréis para el año que viene, para el 2018, si conseguisteis vuestras metas. Sin más, desearos que paséis una feliz noche en compañía de los vuestros. Feliz noche vieja y feliz 2018. Un abrazo, chao. A ver, la idea es que me grabes solo de cintura para arriba, como un presentador de informativos. Sí, ¿vale? Sí, esto es como los informativos, ¿no? Yo creo que lo voy a posponer hasta después de Navidades, que por cierto, que me he equivocado, ¿no? Ese momento en el que se nos pone la piel de gallina, el vello erizado y hasta los timbres como pezones de... Las alpargatas lo mejor. Sin calcetines. No seáis burros motivados. Ser miuras.